Ok, bueno, niños y niñas del canal. Hola, gente. Qué tal, muchachos? No, pero no que digo qué tal, muchachas. En portugués. Hola, gente. Buen día. Aquí Philipe Brazuca y Sabrina Estrela. Yo estaba como descansando acá en esta manga súper relajante, con el cielo no está tan azul, pero el clima está una maravilla. O sea, yo puedo estar, yo puedo estar sin chaqueta y tranquilamente, pero súper bacano, me gusta. Sí, pero bueno, entonces ayer estábamos grabando un video, vamos a poner al final también. No lo va a poner, no lo va a poner. Porque yo estaba diciendo a Sabrina que ella tiene muchas historias y que debería compartir esto con la gente en internet, porque esto pienso yo, o sea, si tienes algo que puedes compartir, que puedes cambiar la vida de las otras personas, que lo comparta. Y lo que estamos conversando ahorita, o sea, para mí me parece muy egoísta que tú tengas una historia tan bacana y que tú sepas que esto va a cambiar la vida de otras personas. Tengo que compartir. Y no lo compartas, o sea, lo tiene, no, es que no, me da miedo, no, es que no quiero hablar de... Es que por suerte está así, pero si estaba sola con la cámara... Bueno, igual, o sea... Tengo mi problema. Bueno, le cuento por encima y ella va a contar todo el resto, ¿no? O sea, ¿por qué es una historia tan fascinante? Porque Sabrina se fue a Sudamérica, es de Italia, y se fue a Sudamérica sola a mochilear. Estuvo en Venezuela, en Colombia, en Ecuador. Perú, Bolivia. Bolivia, o sea, y Brasil, sí. En Brasil, o sea, y bicicleta, estuvo en Colombia. Venezuela y Colombia, o sea, y estuvo en Venezuela hace cuántos años. ¿Cuántos años en Venezuela estuvo? 18 años siempre. No, ¿Cuántos años tenía? Pero sí, pero ¿cuándo llegaste en Venezuela? El año. 18 años siempre. En el 2015. 2015, o sea, 2015, o sea, yo estuve en Venezuela en 2012. Y ya estaba como que... Cuando estaba yo estaba jodido, no tenía shampoo, no tenía nada. Cuando estuve por allá el problema era el pollo, o sea, no había el pollo. Pero aquí no hay nada, ahora no hay nada. Ojalá se arregle la situación, pero imagínate una extranjera, o sea, en un país que uno no conoce a nadie, no hablas el idioma. No. O sea, para mí es algo súper como... No, cuéntame por qué te fuiste, o sea, para que la gente pueda entender también qué hace que una persona de Europa venga a Sudamérica, porque la gran mayoría de la gente que ve el canal es de Sudamérica. Okay. Aparte de Colombia también, en Brasil hay mucha gente que sigue el canal. Hola a todos los colombianos y brasileros. Tú estuviste por allá y tuviste la oportunidad de conocer a la gente, y eso es muy bueno porque, quieres o no, la experiencia que tú tienes en el país y a través de este idioma, tú vas creando este cariño por el idioma. ¿Verdad? O sea, te gusta el español porque lo utilizaste mucho en Sudamérica para hablar con la gente y pasarla chévere. Entonces, cuéntame un poquito, la palabra es tuya. Porque sabes que no, yo me quedo aquí hablando, sí, hablando, sí. Bueno, yo... Bueno, ponen los caballitos por allá. Chao. Tendría que mostrar el caballito. Estaba bien, pero... Estaba bonito, está bonito, bueno, el caballito. Hay varias razones porque me fui. Ahí está. La primera... No se caiga. No te caes. La primera razón es porque tuve problemas con mi familia y entonces... Esto suele pasar. Sí. Entonces yo quería irme. Yo me fui con el pensamiento que no tenía nada que perder. Entonces yo partí con este pensamiento. ¿Pero ya tenías a alguien que te ayudó con esto? ¿O cómo sacaste la idea? El coraje, como que me voy, como... Fue algo... Yo me sentía como si no tenía nada de perder. Entonces... Me voy. Me voy. O aquí o allí, me da igual. ¿Y entonces, Sudamérica en particular? ¿Por qué Sudamérica? Mira, Sudamérica por dos razones, en particular Brasil por dos razones. La primera es que mi hermano, cuando tenía 13 años, me contó la historia de un su amigo que escapaba de la ley. ¿Y lo conociste? Lo conocí, lo conocí. ¿Y qué hacía? O sea, ¿viajaba? Estaba medio loco, pero sí, viajaba. Viajaba y... Está un poco perdido en su mundo él, bueno. Cada persona puede viajar y sacar diferentes experiencias. Seguramente. O sea, hace nada estaba hablando con un muchacho, o sea, me han pasado en muchos lugares esto, que uno va a Chile y le va de tal forma y le gusta, o otra gente que le odia, o sea, no me gusta para nada los chilenos. Me encantan los chilenos, a mí me fue súper bien, pero depende mucho de cada persona. Si eres una persona positiva, tú eres una persona muy positiva. Yo me considero una persona positiva también. Una sonrisa en la cara, algo que no sé, como que la gente se siente bien a hablar contigo. Pura, eso. Energía buena. La gente se siente bien a hablar contigo, entonces no es posible que te vaya mal en un lugar como este. si alguien te grita vas a reír, como que, ay, qué bobo, te vas, no, sí, no vas a pelear. Verdad, ¿sí? Verdad. Sí. Y cuando llegaste a Brasil, ¿cómo te fue? O sea, esto de estar en otro lugar y... Mira. ¿Dónde estoy, joder? Yo llegué de verdad así, que no me imaginaba que estaba así, pero me sorprendió. Cada día que estuve ahí viajando, uh-huh, fue siempre un aprender de más, uh-huh, ¿cómo te digo? Van pasando las cosas. Sí, eso. Se van pasando las cosas y vas conociendo. Seguramente pasaste por situaciones que nunca en la vida te ibas a imaginar. Seguramente, seguramente. Sí, ¿alguna historia en particular en Brasil que te acuerdas, así como que me tocó esto? En Brasil me fue bastante bien. Uh-huh. En Venezuela fue... Como locura. Historia, como locura. Te pasaba de todo. Sí, quedarme un mes en el barrio más peligroso. ¿Cómo se llama el barrio? El barrio de Petare. Saludo a todos los caraqueños de Petare. ¿Es que en una favela o qué? Sí, en la favela. Es una favela, sí es. ¿Qué tal, muchachos? Estamos con ustedes. Me quedé con los criminales y... bueno. ¿Cómo llegaste allá? O sea, bueno, yo conocí... ¿Encontraste un lugar barato, alguien que quería ayudarte? No, yo confié en un chico. Uh-huh. O sea, eso pasa mucho en los viajes, confiar, sí, en la gente, confiar en la gente. Eso aprendí a confiar, a quién confiar, sí, como se dice, sí, viajando aprendí. Las personas, tú sientes. Sí, todo empezó en Santa Elena de Uairén. Uh-huh. Yo llegué con mi bicicleta toda dañada, uh-huh, a Santa Elena. Y Santa Elena que es al confín Brasil-Venezuela. Ah, ok, ok. Así te explico cómo conocí al chico. Ah, okay, porque lo conocí. Es que Santa Elena en Colombia también, pero no. No, Santa Elena de Uairén de Venezuela. Y llegué en Santa Elena que no sabía nada de la situación de Venezuela. Que no sabía nada que estaba pasando. Yo llegué así, de verdad. Wow, es como llegar a un país en, sí, guerra. Exactamente, yo llegué así. Y bueno, muy embarazante contar eso, ¿verdad? Pero tenía, es la verdad, mi ciclo, ¿cómo se dice? ¿La bicicleta? No, tenía... sí, el periodo. El periodo. Sí. Y estaba buscando este maldito... Absorbente, sí, exactamente. Me fue en una tienda y tampoco hablaba español. Ajá. Y para explicar esto fue algo de... quiero... estoy buscando esto con la para chica. Poner... ¿En dónde lo pone? ¿Qué utilizo? Como... Sí, qué recuerdos, Dios. Me imagino la situación también. Corta esta parte del video. Le voy a dejar así tal cual, para que la gente sepa qué pasa. O sea, okay, la idea es traer la verdad. O sea, no es como decir solo las cosas maravillosas de un viaje. O sea, bueno, la vida, o sea, pasan cosas buenas y pasan cosas malas. O sea, lo que pasa muchas veces en internet es que uno ve las cosas muy filtradas. ¿Verdad? Solo las cosas buenas y nunca pasa nada mal. Seguro, o sea, yo viajo, me pasan cosas que no son buenas, viajas también, pasan cosas buenas, cosas malas, pero tú tienes que saber lidiar con esto, sí, y al final saber la lección que sacaste de esto. Y entonces estaba buscando esto, y en una tienda, en otra tienda, no, y no conseguía esto. Estaba súper cansada después de 14 horas de bicicleta para cruzar la frontera. Había mucho sol, mucho calor y tenía mi ciclo, ¿sí? ¿Ciclo? No, el periodo. No, mi periodo, disculpa, en italiano, ciclo. Y entonces me senté en una, ¿sabe? Marcha piedra. En un lugar, me senté, bueno, en un lugar, bueno. En un banquito, en la acera. En el piso. Ya, ok. Orilla, ¿cómo se dice? Bueno, me senté. Y empecé a llorar. Fue mi primera situación difícil. Porque no conseguías algo tan sencillo como un absorbente. No me imaginaba. Y empecé a llorar y llegó una pareja. Uh-huh. Y la chica me pareció linda en el momento. Ah, mi niña, ¿por qué estás llorando? ¿Qué haces aquí? Me hablaba muy gesticulando porque, sí, yo no entendía. Y yo a palabra mía le expliqué, soy italiana, estoy viajando sola en bicicleta, tengo 18 años, confié total en ella y... Uh-huh. Y le dije todo. En esto, cuando llegué en Santa Elena, me estaba quedando en un lugar donde dormía con mi hamaca. Sí, la hamaca. El baño era un hueco. Un hueco. Disculpa, español, portugués. El baño era un hueco. Me bañaba con las botellas. Entonces estaba súper estresada también porque no conseguía... O sea, eso. Te tocó como súper, sí, como wild. Exactamente, súper wild. Y le conté mi historia y lloraba. Y la chica fuera de su bolso me dio una absorbente. Para mí esto era oro, esta absorbente. Sí. Y yo confié más en ella después de eso. Ah, ¿dónde te estás quedando? Ahí mismo te preguntó. Sí, me preguntó. Y como ahí que uno como que... Ahí le dije... tengo que perder, sí, que esté en la calle. Ahí confié en ella y le dije... me estoy quedando en un lugar donde el baño así, esto así, esto así. ¿Mm? Ah, no, una chica tan bonita como ti no puede dormir en un lugar así, no es posible. Viene juntos a nosotros y duerme en el hotel con nosotros. Antes te invitamos a comer algo. Wow. Yo, wow, encontré una pareja que me ayuda. Wow. Qué lindo, qué lindo. Ojalá esa historia termine feliz. Pues porque igual es la verdad, cuente. Y me echaron algo en la comida, me drogaron y solo que mi ingenuidad, ¿se dice? No sé, pero se entiende. Sí. Ingenuo, sí, como sí, inocencia. Sí, estaba muy ingenuo, exactamente, estaba así. Y yo pensaba que estaba muy cansada. Ay, por eso estaba con mareadas. Pedalé 14 horas, tengo menstruaciones, sí. Entonces por esto me siento así. Y dije a la pareja, mira, disculpa, voy a dormir, nos vemos después. Ni el tiempo de llegar a la cama y me caí en el piso. ¿Te desmayaste? Sí, y me levanté el día después a las 6 de la tarde. O sea, dormí, ¿en la misma casa? En el mismo, sí, pero no tenía nada, más nada. Me robaron la mochila, me robaron los documentos, me robaron todo, todo, todo. O sea, imagínate uno estar en otro país sin hablar el idioma y que le pase esta... O sea, yo de hecho no sé cómo estás acá, en serio, es un milagro. Y después conocí al chico, lo que me llevaba en Petare. Uh-huh. Estaba en la calle. Ah, mira, antes pasó esto. Me pasaron así muchas cosas que... Son muchas cosas, de hecho, sí. Quiero mencionar también que Sabrina está escribiendo un libro. Y seguramente, en donde ella lo publique, yo seré el primero a tenerlo. Ay, y quiero leer todo, o sea, en seguro, serio. Vas a estar en mi libro. Pero no en italiano. Él lee mi historia, en español. Sí. En español lo puedo leer todo. Mi necesidad de la pasta. Sí, esa de otra historia de la pasta, muy interesante. Podemos contar un poquito más adelante. Otro video. Sí. O un poquito más adelante también se puede contar. Seguro. Sí. Este video va a quedar largo porque hay muchas historias. Media hora. No, no importa. O sea, no importa el tiempo del video. Porque si alguien quiere aprender algo en la vida que de hecho hace un cambio en la vida de esa persona, tiene que dedicar tiempo a esto. ¿Verdad? No hay cómo sacar, no hay cómo sentir la experiencia de una persona viajando durante años o durante varios meses en un video de 5 minutos. ¿Verdad? En 5 minutos no. Te voy a decir todo que me pasó en 5 minutos. Es imposible. O sea, de pronto me pasó esto y aquello, ya que, pero me gusta escuchar a la gente, como sí, sentir, sí. Tomar el tiempo para escuchar, sentir todo esto que le pasó durante el viaje, todo, o sea, es una historia completa. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Por eso te digo, o sea, para mí, al principio me importaba mucho el tamaño de los videos, pero ahora voy a grabar lo que sea. El que quiere escuchar, escuche. Va a quedar como el Titanic, 3 horas de video. Capaz, pero si grabamos todo lo que tenemos que decir, queda toda la vida aquí, queda una serie. Pues. Entonces, ¿conociste al muchacho? El muchacho llegó a la casa. Mira, me pasó antes esto. Después que me robaron todo, y yo soy una persona muy orgullosa. Uh-huh. Esto me salvó mucho en los viajes, mi orgullo me salvó. ¿Con cuáles situaciones? No tenía nada y mi familia siempre antes de viajar me decía, tú no puedes hacer esto, okay. Tú no consigues, tú no... Uh-huh. Después que te roban todo, vas a llamarnos. Como vas a ver que no es tan fácil. No, exactamente. Necesitas de nosotros. Sin nada, nada. Y... Tenéis solo una suerte que mi... ¿Cómo se llama? ¿Tasca? Tasca, no sé. ¿El pantalón? Esta. ¿El jean? ¿El bolsillo? En mi bolsillo. Así se aprende. Tasca, bolsillo. Eso. En mi bolsillo tenía 100 bolívares. Que vale mucha cosa. En Italia aquí son menos de 3 centésimos. 3 centavos. Nada. Tenía eso. Pero en Venezuela con esto puede comer puede comprar un paquete de harina. Ya. Esto. Uh-huh. Y yo creo que el instinto de supervivencia sea algo que te, cuando estás en una situación difícil te sale, como que piensa en otra cosa que tengo que hacer para salir de eso, porque de hecho es un caso, es peligroso esto, o sea, me imagino. Pues, o sea, sin nada, 3 centavos, tenía esto y nada más. Y me vino la idea de comprar este paquete de harina, volverme en el lugar con la hamaca, el baño era un hueco y pedir a la señora si podía quedarme 2 días gratis. Por suerte la señora me hizo quedar. Y... Le contaste la historia. Sí, le conté la historia y con este paquete de harina cociné arepas. Okay. Pero que es un plato de Venezuela, una arepa de Colombia también. Sí, en Colombia también. Solo que no eran arepas, porque bueno, soy italiana, sé hacer la pizza, la pasta, pero no sé hacer arepas. Tenía forma de arepa. Ni arepa, era una bolita quemada. O sea, ayúdeme algo. Sí. Y me vino la idea de ir a vender estas arepas a la frontera Venezuela-Colombia. Ya. Por venderlo al brasilero que gana de más. Sí. Me levanté a las 4 de la mañana y me fui a vender arepas, solo que no hablaba español. Detalle. Entonces, a la gente que cruzaba la frontera le decías, esta mierda, no comer, no se puede comer, no, palabras así. Pero la gente veía que yo estaba simpática, así de buena onda. Una buena sonrisa, una buena actitud, eso es lo que vale. Exactamente. Porque tú puedes tener la mejor arepa del mundo, pero si eres... Como decía, la historia, la gente compra tu historia. Claro, o sea, sí, la historia de la pasta es esto. O sea, la gente, cuando vayas, yo le decía, porque le tocó vender pasta, estamos adelantando la historia. Sí. Pero la historia del chico, o sea... Ah, lo conocí aquí, lo conocí aquí, por esto llegué. ¿Sí? Y nada, cuando vendía arepas conocí a este chico, que me pareció un buen chico. ¿Como la muchacha también te pareció súper bien? Exactamente. Estaba... Bueno, antes no entendía bien la gente buena, la gente mala. Sí, y aparte de eso también estaba ahora, la situación, la necesidad ahora solo que uno tiene. La mirada. Sí, uno siente mucho la gente. Sí, con una mirada ya, ¿entiendes? Y vendía esas arepas y conocí a este chico. ¿Qué haces aquí? Bla, 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 estoy viajando, me robaron todo. Ah, mira, si quieres yo te ayudo. Yo, ah, dale, gracias. Otra vez. Yo, pero vivo en Caracas, me dijo. Vamos en Caracas, porque mi bicicleta también estaba dañada. Yeah. Entonces no tenía ni la plata para repararla. Y busca un trabajo, repara tu bicicleta y te vas pedaleando hasta Colombia. Yo, ah, nada más, nada menos que salir de Venezuela pedaleando hasta Colombia. Exacto. Le va a ir súper bien, no te preocupes. Exacto. Qué locura. Y nada, este chico me llevó en este barrio súper peligroso. Pero, ¿sabes que los barrios de favelas peligrosos, si tú eres de allá, es seguro? Porque eres de allá, o allá no. La gente me miraba, cuando yo llegué ahí... Porque no eres de ahí, pero estás con alguien. Exactamente, porque estaba con él, no me dijeron nada. Ajá. Él era un malandro, bueno. Bueno, en esa situación, perfecto. Afuera de la puerta del chico estaba escrito, malditos, apuñalados, tú te mueras. Lo juro por mi madre, entré en su casa y pistoleta, balas, droga, había de todo. Wow, o sea, y no nos imaginan nunca en la vida pasando por esas situaciones. Sí, no me imaginaba. Y más que todo cuando sales de un lugar como Europa, o sea, estar acá en Italia y ir a Sudamérica es muy, muy distinto. Sí. A menos que estén en lugares, no sé, como súper buenos, pero por lo general hay pobreza también en Sudamérica, hay... violencia también en Sudamérica, y aún si la gente es feliz como es, o sea, le gusta Sudamérica. Apenas hoy en la mañana estaba conversando con el muchacho de Ucrania y mi sueño es estar en Sudamérica, vivir allá, y yo como que... Wow. Porque los europeos ven Sudamérica como un lugar muy de sol, playa, como, gente divertida. Sí, como de vida, gente, como más vida, como que la gente disfruta más de la vida, digamos. Esto. Y luego, ¿cuánto tiempo te quedas en la casa del muchacho? Con las balas, metralleta, con la guerrilla por ahí. En la casa del muchacho me quedé un mes. Y... O sea, ¿qué le gustó las armas? Las armas. Bueno, después salí con una 38. Y... ¿Te dieron un arma? Me dieron un arma. Un chico que conocí trabajando en una pastelería de excarcelados, ¿se dice, no? Prisionero. Sí, como ex. Porque trabajé en una pastelería de parte de la historia. Una pastelería de... O sea. O sea, ¿quién se va a imaginar que uno esté...? No, en serio, yo escucho la historia de Sabrina, hay muchas historias, y ya te dije que tienes que grabar videos hablando acerca de esto. Cada video una historia. El día que estuve en tal lado, el día que pensé que iba a morir, el día que... Hay muchos días en mi historia. Bueno, entonces, grabar varios videos acerca de esto, porque yo veo que es algo que a la gente le gusta escuchar, es algo que aporta también, lo que decía al principio del video, o sea... Si tú tienes algo que tú ves que aprendiste, que pasaste por esto, o sea, tú no vas a decir, oye, todos ustedes pasen por esto, porque es muy peligroso, pero yo pasé por esto y puedo decirte que, ¿qué aprendí con esto? Seguramente. No tienes que pasar por esto tan peligroso otra vez, no tienes... Mira, me pasó esto y esta es la conclusión que saqué. De pronto tú puedes pasar por lo mismo y tienes otra conclusión, como siempre en la vida. O sea, la gente vive cosas iguales, yo puedo ver una película... una película, no me gusta, Sabrina ve una película y le encanta. Y yo, ¿cómo le ocurre? ¿Cómo le gusta una película tan mala? O sea, cada persona... Sí, tiene su manera de ver las cosas. Y la época que uno la vive. Seguro. Es muy común que una persona lea un libro o vea una película en una determinada parte, época de su vida, y luego vuelve a verlo, como no sé, 5 años después, 10 años después, lo mismo. Y la ves súper distinto, como que, wow, ¿cómo no vi esto en esta película? Yo no me había dado cuenta de esto. Porque has cambiado durante todo este tiempo. Y luego ves esto y como que... Te quedas así. Conexiones. Todo se trata de esto, como cómo puedo conectar esa historia con mi vida, cómo puedo utilizar esto en la práctica. Porque si me vas a contar una historia que para mí no, sí, nada, no, importa. O sea, no importa, no vivo esto, no me interesa, no te va a servir para nada. Pero si estamos hablando con personas que quieren viajar a Brasil, que es la gran mayoría de las personas que están en el canal. Lindo país, Brasil, buena gente, buenos chicos. No. Pero sí, o sea, Brasil tiene mucha buena gente, como acá en Italia también, en otros países, en Sudamérica. Pero me pasa eso, o sea, yo veo tanta gente que quiere viajar y hay tantas cosas que le limitan. Sí. Y luego escucho la historia... Miedo. Luego escucho tu historia, historia de otras personas, y yo como que, wow, o sea, no hay por qué no ir. Hay tantas opciones, hay internet, hay personas, te ayudan. Comparte lo que estás viviendo con la gente. O sea, habla de tus planes y la gente te va a ayudar. Esto pasa. O sea, simplemente por compartir algo, la gente, quiere ayudar. ¿Verdad? O sea, eso sirve para todo en la vida. Y yo, a los que ya vieron la película Into the Wild, súper lindo. Naturaleza salvaje. Lo hiciste ver tú, pero la primera vez. Sí, y ella lo vio. Guay, está bonito este pájaro. ¿Verdad? Ella me descosté con dos pájaros. Yo se parezco un niño, me pasa un pájaro. Como con los aviones. Con los aviones, ay. Pero a las personas que... A ver, regreso. Perdiste el filo. No, sí, lo tengo. A las personas que ya vieron la película Into the Wild, uno la ve súper extrema, como que wow, qué cosa tan loca, Dios mío, súper valiente. Pero si hubiera una película tuya, te lo juro que sería la mejor de la vida, sí, en serio, sería la más... Puede ser un día, quién sabe. Porque yo vi la otra película de la muchacha que... Confronta la historia aburrida. Que es como The Way, algo así. Sí, no sé. Wild, también se llama Wild. Esto, como que es como una imitación, digamos. Es una historia real, pero es como una imitación de Into the Wild. Sí. Pero no me conecté con... Yo lo sentí como, no sé, como... no sé. Le falta emoción, le falta algo. ¿Sabes? Igual, es una actriz ahí. Sí. La persona como tal, real. Fue lo que pasa es que el actor de Into the Wild, no sé, como te pasa más, sientes más lo que... Fue más buena la película, te transmitió más. Lo que vivió, como la sensación de estar pensando, de llegar a conclusiones. Entonces sí, o sea, tu historia es muy buena. Y te digo, te vuelvo a decir un millón de veces, tienes que compartir esto con las personas. Porque tengo es algo... Bueno, después de eso voy a ver. Sí, yo la estoy motivando demasiado para grabar los videos, para escribir, para publicar el libro ya, para motivarse con esto, poner lo que tienes, porque tienes un tesoro. ¿Sabes? Es un tesoro que está escondido, digamos. Tienes toda esa historia, pero está contigo, y si tú no la compartes, está ahí toda la vida, está toda esta riqueza y... Tengo que parar de ser así solitaria con mí misma. No sé, pero no sé si sería como solitaria, simplemente compartir con decir a la gente esto, que te pasó, que si la gente quiere escuchar tu historia. Sí. Porque igual no es solo la gente que quiere escuchar. Yo sé que mucha gente empieza a ver un video largo y como, ay, no, pero es muy largo. Pero si siempre piensas así, es muy largo, no lo voy a hacer, no vas a lograr nada en tu vida. Nada que tenga gran importancia para ti, como que signifique mucho para ti. Porque siempre cuando logras algo bueno, te dedicas muchísimo a eso. No es como que, oye, ¿cómo llegaste a esto? No, rapidito, así, 2 minuticos al día. Así, en 6 meses ya estaba súper... No. O sea, dedicación, disciplina, autoconfianza, todo. No tiene que... Sí. Full. Perseverancia. Sí. La palabra. ¿Sabes? O sea, tiene que ser así. Y a mí me parece una historia súper buena. Gracias. Eso tiene que ser compartido un millón de veces. Entonces luego saliste, o sea, agarraste la bicicleta. Exactamente. Y te fuiste. Empecé en bicicleta por el muchacho que conocí. Otra historia. Mamá mía, tengo muchísimas. Muchas historias. Tienes que hacer muchos videos hablando de historias y más historias. Voy a quitarle el trabajo. No, pero en serio, o sea, si hicieras videos contando tus historias sería muy bacano. Y yo seguro. No tengo su actitud, ya, como te digo. De hacer esto. Ya, mírate. No sé, eres... Bueno, no ahora, pero cuando habla... Hay que separar, ¿no? Como mira, que está como que te va súper bien. Sí, exacto. Okay. Pero, ok, un extra Dale. Aquí. Porque, ¿qué pasa? Tú estuviste viajando, te pasó muchas cosas, súper cosas buenas, cosas malas también. Carajo. A mí me da miedo este bicho. Yo soy un poco alérgica. Que... Está lleno de bicho aquí, como volando. Estamos en el medio de la naturaleza. Sí, yo me he estado acá acostado, como relajado, como escuchando la naturaleza. Son muchas cosas, ¿no? Pero imagínate, tú has viajado un montón, has aprendido mucho con toda esta experiencia. A mí me ha pasado igual con esto, con los videos. O sea, yo no empecé a grabar videos ayer. Hace mucho vengo grabando videos. Y hasta si yo paro, siempre. Yo te había preguntado, es que me dice, no, es que yo intenté grabar, pero es que me da súper duro, que yo, a ver, ¿cuántas veces? Como 10 veces, ¿cuántos días? Un día, joder, un día intentando grabar algo que tú nunca lo haces. Tengo que poner mi misma, ¿cómo se dice? Perseverancia como en la bici, en los viajes, también con los videos, tengo que empezar. Eso está bien, y no solo esto, pero también ser racional con las cosas, es decir, cómo la gente logra lo que logra, a través de qué. ¿Es porque tiene mucho talento? No, la gran mayoría de la gente desarrolla esto en el camino. La gente ni siquiera se da cuenta que es capaz de hacer esto hasta que lo hace. Como correr 40 kilómetros. Corre 40 kilómetros diarios. Yo como que, ¿qué le pasa? Así que está haciendo... la bicicleta. Por eso, es lo que te estaba diciendo. Si tú vas a invitar a alguien que nunca está corriendo, oye, vamos a correr conmigo 40 kilómetros. En el kilómetro 4 estoy muerto, estoy en el piso. Y luego el otro día, ¿qué vas a decir a la persona? Oye, pero eres muy débil, no consigues. No, o sea, mira, yo te entiendo porque todavía tienes que agarrar un ritmo, tienes que hacer esto parte del proceso. Es como viajar, o sea, te da miedo, pero hay que empezar de alguna forma. O sea, empezaste algo como muy radical, o sea, no es como voy a empezar por aquí cerquita, voy viendo cómo es. No, empezó ya como que me voy a Sudamérica sola y no sé. O sea, muy extremo. ¿Sí? Sí. Y me acuerdo de la película de eso también. Pero algo del principio del viaje que al principio pensabas mucho y luego con el tiempo cambió. O sea, hay algo en especial, algo que al principio como que, no sé, eso no es para mí, o no sé, como es muy difícil, no soy capaz, no sé, alguna cosa que al principio del viaje te molestaba, pero luego con el tiempo te diste cuenta que no es, ese no es el camino, no es pensar así, tengo que pensar de una forma distinta para seguir haciendo esto. Porque seguramente, o sea, te fuiste de frente con muchas cosas. Sí. Lo que cambió de antes a después, me estás diciendo. Sí, algo que al principio era muy difícil y ahora como después de un tiempo viajando... Mira, una cagada, me viendo decir, una entrevista de trabajo. Antes estaba muy muy trabada, con mucho miedo, exactamente, vergüenza, bajo presión. Exacto. Después del viaje, ¿qué es hablar con una persona? Bueno, tampoco, se pasó por las balas, por metralleta, todo, ¿qué más? Lo voy a entrevistar, bueno, ¿qué más? Dígame, ¿qué quiere? ¿Usted a qué se dedica? ¿Usted qué quiere hacer en esta empresa? Producir. No tengo miedo. No tengo miedo de nada. Exacto. Esto me cambió la actitud de ser, de cómo yo soy. Yo cambié totalmente, de antes a después. ¿Te consideras una persona con la mente más abierta ahora? Sí, mucho más abierta. Y mira, otra bobada, ¿cómo se dice? Una bobada. Sí. Cuando estaba con mis amigas y me iba en el autobús. El culo que ya me duele. No es muy cómodo aquí. Okay. Estaba al principio, por ahí llevamos como media. Exacto. Hoy me arreglo aquí. ¿Cuándo estás? A ver, espera. Aspeta. Esto se corta. Ok, ya. Es el start. Cuando estaba con mis amigas en el autobús y había como un muchacho que tocaba la guitarra. Sí. Y yo me quedaba, mira... Que te daba rabia, sí, como que... No rabia, pero como para decir, ¿qué hace esto chico? O sea, ¿por qué se pone a hacer esto? Sí, o sea, ¿por qué hace así? Y cuando me pasó a mí, que canté la canción Cara Luna de Basilos, una canción colombiana, ¿En dónde? En Caracas, siempre. ¿En la calle? En un autobús, sí. ¿Entras a un autobús a cantar? Sí. Porque me faltaba plata y conocí a un chico que tocaba la guitarra y... ¿Y cantaste con él? Canté con él. Wow. Y para llamar la atención, presentaba en italiano. Ciao gente, me llamo Sabrina. Claro, la gente como que... porque en Venezuela los italianos, los europeos son raros ya. Porque, sí, porque están aquí. En un país así. Claro, o sea, ¿qué están haciendo aquí? Entonces, canté y plata. Sí, esto más que la plata es un reto. Sí. Porque vas a hacer algo que nunca harías en teoría en tu ciudad. O sea, yo no me lo imaginaba, te lo juro. O sea, mira, una cosa sencilla, muy boba, una bobada. Sí. Pero yo viajando, mochileando, yo no tengo ningún problema de comprar mi comida y comer en una plaza y sentarme en la calle, comer así o comer lo que sea, tampoco como cochino, no. Pero como antes, tenía que verlo antes. Estaba comiendo comida libanesa y me gusta mucho, estaba súper buena. Yo como que, usted se come. Pero algo así, como acá viajando con todo esto, yo lo hago sin ningún problema, ¿sabes? Pero a veces me pasa de llegar a mi ciudad, que es, o sea, donde nací, donde están mis amigos, mi familia, y yo no me siento cómodo de ir a una plaza y sacar mi comida allá y comer en la calle. Porque es tu lugar eso. Y porque la gente no lo hace. Sí. O sea, la gente no lo hace. O sea, en Brasil, por lo menos de donde soy yo, en el noreste, si tú tienes tu casa, no vas a comer en una plaza. Vas a comer en tu casa o vas a comer en un restaurante, pero no vas a sacar una quentinha. Va a comer a menos que a menos que trabaje como pedreros, el obrero. Ok, aquí en la calle, pero no sé, estudias, estás en la universidad. Entonces como que a la gente le ve como, ¿qué le ocurre? Comiendo en la calle, en el piso, sentado. Pero viajando me siento libre, es muy rico esto, es la sensación de poder ser tú mismo. Para mí cada vez es un libro nuevo, ¿cómo te explico? Llegar a una ciudad es como se va leyendo un libro, o sea, porque persona nueva... Todo es nuevo. Sí. Tu ciudad es algo de viejo, se puede decir. Toda la vida en la ciudad, los amigos, ya sabes todo. Exacto. Novedad, nueva persona, como un nuevo libro. Y aparte de eso, ¿no ves la ciudad como una nueva ciudad? ¿No ves la ciudad como una nueva ciudad? Sí. Cortar también es. Cuando tú estás en otro lado te das cuenta de muchas cosas que no te dabas cuenta en tu ciudad. ¿Verdad? La gente, qué hacen, dónde comen, cómo hablan, cómo se porta la gente. Algo que te llamó la atención. Perdón. Tranquilo. ¿Cortamos? El almuerzo. Algo que te llamó la atención en Sudamérica que... Wow, o sea, me parece súper interesante la manera de ser de esta gente. Cómo... No sé, algo que es muy distinto de acá. Ah, mira, en particular. La actitud también en lo que te pasa en la vida. Mira, también yo me... Sí. Y, por ejemplo, conocí a una mujer que me quedó aquí en la cabeza. ¿Por qué? ¿Por algo bueno o malo? Por algo bueno. Ok, menos mal. Por ser. Había muchos, ¿cómo se dice? Débito. Tenía que pagar esto. Ah, ok, muchas deudas. Deudas, sí. Deudas. Sí. Y, pero ella no era como aquí en Europa. La preocupación. Exacto, estaba menos preocupada. Aquí la gente, por lo menos mi mamá, tengo que pagar esto, tengo que hacer esto, es tengo que hacer esto. Sí. Ella, van a tomar una cerveza. O sea, tranquila, es la cuenta paga después, sí, no pasa nada. Exacto, la tranquilidad. Entonces, esto te llamó la atención, sí, como que mucho. Es muy relajada. O sea, sí, nosotros hacemos problemas con cosas tan sencillas. Es otra cosa que aquí en Europa las personas, bueno, no todos, pero son más superficiales. Yeah. Te miran más como eres afuera que como eres adentro. Sí. Y en Sudamérica es más al revés. Pero, pause. Vale. Muchas veces uno está hablando que la gente te ve mucho más por afuera que por adentro. Sí. Pero yo creo que el problema empieza como uno no se ve por adentro antes de verse por afuera. Porque hasta personas muchas veces se ven por afuera, no por adentro. Sí. ¿Sabes? Como que viste, ¿sabes? Que tengo por afuera, pero no paran para pensar en tú mismo, o sea, cómo eres persona, tu espíritu, cómo eres, como si ayuda a la gente, si, ¿sabes? Sí. Eso es algo que tiene que empezar por ti. O sea, yo... me veo por dentro, yo sé que soy una persona así, asá, y por fuera soy así. pero muchas veces pasa que la gente solo ve afuera, afuera, quiero esto, quiero aquello, quiero poner una nueva chaqueta, una gorra, una gafa, un no sé qué. ¿Cómo si esto fuera a cambiar lo que estuviera dentro? ¿Sabes? De hecho, muchas veces cambia, o sea, el hecho de tener como muchas cosas materiales, te puede volver una persona, no sé, como es la persona como materialista, egocéntrica también. Pero también no, o sea, yo he conocido gente con mucha plata y gente normal, tranquila, que no es como, ah, que tiene plata y está mal. Como se dice en Italia, han dicho, no se hace de toda la larva un pacho. Un pacho. Un pacho. O sea, que no todos somos iguales, esto seguro, esto seguro. Pero lo que noté, que en Sudamérica es menos esta cosa que no hay... O sea, sí, como te digo, sí, sí. Miran menos el aspecto exterior. Sí, entiendo. Acá juzgan mucho, dirías tú. Sobre todo en el norte de Europa, en el norte de Italia. Hablamos de Italia, sí. En el norte de Italia eso es... En el sur más relajado. Yo estuve en Palermo un mes y algo. I love sur. Yo estuve un mes y algo... Está un bicho acá. Estuve un mes y algo en Palermo y la gente buena onda, relajados, todos muy tranquilos. A mí en serio... No sé, o sea, creo que la vida es algo tan sencillo porque yo siempre pienso antes, cómo era antes, el origen, o sea, nosotros, cómo éramos. Porque todo esto que tenemos, todo esto de ropas, de marca, todas estas vainas son nuevas. O sea, nosotros hemos vivido vidas súper magníficas y no existía nada de esto. ¿Verdad? Lo que me hace, entonces, no necesitamos esto para ser feliz. Porque si antes éramos felices... Exacto. El dinero no es de las cosas materiales. Claro, o sea, no existía teléfono, no existía plata, no existía nada de esto. La gente vivía, la gente tenía sonrisa en la cara, lo que sea. Seguramente. Sí. ¿Sabes? La vida seguía. Pero hoy día es como que lo hace como si fuera necesario todo esto. Tienes que tener todo esto para que tú te encajes, para que entres. Y nosotros estamos como tan condicionados a ciertas cosas, como ahorita, que estábamos caminando y fuimos a la acera. Y nosotros caminando por la acera, llena de gente, pero la calle era una calle peatonal, el fin de semana. Y había poca gente caminando por la calle. O sea, la acera, se supone que si la calle está libre, vamos a caminar por la acera. La palabra de antes era esta, acera. Ah, se supone que si durante toda la semana yo no puedo caminar en la calle, entonces el fin de semana vamos a caminar en la calle porque está libre. Exacto. Pero nosotros estamos tan así que aunque esté libre, la gente va por la acera. Vamos por acá porque estamos acostumbrados por acá. Y yo como que, ¿qué estamos haciendo? Oye, vamos por acá. Y como que uno se da cuenta de esas cosas. Verdad. En el viaje seguramente hay muchas cosas que cambian todo, en serio. El tiempo que estuviste en Colombia, ¿cuánto tiempo estuviste? 3 meses también en Colombia. 3 meses. ¿Y alguna historia como las de Venezuela? Sí, mira, la tenía en Bogotá exactamente, que me quedé en una estación de bomberos. Wow. Una de las cosas. O sea, llegaste por allá y no tengo dónde quedarme. Exacto. La historia de bicicleta de Colombia es una historia muy linda también. Tenemos que grabar una hora de vídeo. No, en serio, o sea, yo creo que nosotros podríamos, como te dije, o sea, deberías grabar varios videos contando historias porque es muy bueno escuchar esto. Tengo que empezar. O sea, y como te decía, o sea, hay gente que quiere escuchar y hay gente que no quiere. Pero hiciste tu parte, dejaste tu historia allá. Los que quieran, ahí está. ¿Ya? O sea, ya compartí lo que me pasó a mí, lo que aprendí, acá está. Si tú quieres aprender, tómate el tiempo para aprender acerca de esto. No vas a aprender el sentido de la vida en 5 minutos. Esto exige tiempo, exige como, no sé si existe en español, introspección. Sí. O sea, como que uno como vea hacia adentro, como que saque el tiempo para pensar en las cosas. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué la gente hace esto? ¿Por qué la gente se preocupa con tantas bobadas? ¿Por qué yo me peleo con alguien por nada? Por no sé, como estoy apoyado en un auto de alguien y alguien como, oye, mi auto. Como lo del bar. ¿Del cuál? Lo del bar, del video. Ah, claro, o sea, con unas bobadas. Pero el muchacho no fue tan mala clase. Pues. Que estábamos en un bar y había la tele allá pasando unas bobadas. Y no había nadie en este bar, era un bar panadería. Sí, ¿no? Más o menos. Como, sí. Y no había nadie, y estaba la gente trabajando y no estaba viendo la tele, y yo le quería enseñar algo, y voy a poner en la tele, porque yo vi que había conexión entre el teléfono y la tele. No, como voy a conectar. Yo lo conecté y la gente ni siquiera se dio cuenta, el muchacho ya nada, no se dio cuenta, nada, cero. Y nosotros viendo el video, y había otra gente que había llegado y empezó a ver el video que había puesto. Y luego el muchacho de la barra se dio cuenta que habíamos cambiado lo que estaba pasando, la bobada que estaba pasando en la tele. Y luego se acerca y le habla en italiano, no entiendo carajo. Yo como que, ¿qué dijo? ¿Qué? Yo creo que dijo algo de la tele, ¿no? Pero ¿qué dijo el muchacho? Como dijo mala clase, sí, un poquito. No, dijo que tenía que pedir permiso, solo esto. Sí. Por eso, o sea, yo le estaba diciendo, a veces es mejor pedir perdón que permiso. Yo no la pienso muy igual, pero... Okay. Y muchas veces sí, porque son cosas, son bobadas, o sea, que no estoy haciendo mal a nadie, o sea, cambiando esto. De hecho, hasta mejor, el muchacho ve algo, uy, pero qué bueno, me gusta esto, pero el muchacho lo tomó así, como algo personal. Sí. Como que cambia sí, esto y no me dice nada. El muchacho piensa en él, como que cambió y no me dijo nada. El muchacho no piensa, ah, de pronto el muchacho quería enseñar algo a la muchacha o poner algo interesante, no estaba pasando nada, simplemente ve desde su perspectiva, no de la perspectiva de la persona. Toma conclusiones precipitadas, eso es horrible. ¿Verdad? Sin embargo, la historia de antes, me quedé de los bomberos. Ah, sí, claro, pues vamos hablando. Y me acusaron de ser una guerrillera. Esto fue algo... ¿Pero por qué? O sea, ¿cómo? ¿Pero por qué? O sea, llegaste allá. Sí. Sin nada, o sea, con tu mochila, sí, con mi bicicleta, sí, mi ¿por qué guerrillera? O sea, ¿por qué? Porque me quedé... ¿Muy infiltrada o qué? Sí, porque ellos pensaban que era muy raro que una chica de 18 años como yo estuviera ahí, por allá. Exacto. Entonces pensaban que yo era guerrillera. Eso es algo que me pasaba en Colombia de raro. Wow. Y por ahí escuché una historia tuya de una iglesia. ¿Cómo fue la historia de la iglesia? ¿En dónde? ¿En Colombia? En Colombia, no me acuerdo si en Sincelejo o en Yarumal. Yo no conozco por allá. Sí, es una parte de Colombia y no sabía dónde quedarme. Entonces la policía, no, aquí no puedes quedarte. Los bomberos no habían cerca en el lugar. No había un lugar. Exacto. Entonces, ¿dónde voy? Iglesia. Llegué en esta iglesia, estaba ahí. Se volvió religiosa. Exacto, soy una misionaria italiana, yo estoy viajando en nombre de Dios y... Ven, hermana, ven, entra. Bienvenida a la casa de Dios, venga, tengo comida acá. Fue re loco también en la noche, el padre, ¿puede decir una preghiera en italiano? Y yo, Padre Nostro, que me venía a reír muchísimo. O sea, inventaste algo, pero sí, sabías. Sí, sabía, pero estaba ahí que estaba muriendo de la risa. O sea, uno pasa por situaciones que nunca se imaginaría pasando por esto. Sí. O sea, yo creo que de verdad, lo que digo siempre, el instinto de sobrevivencia, que está algo adentro del ser humano. Sí, y busca el medio que sea para conseguir algo. Este instinto de sobrevivencia que cada persona tiene, te va a salir cuando pasa en situaciones extremas. Yo creo eso. O sea, porque nunca, si tú estás en, como te digo, en tu zona de confort, con tus cosas, tu plata, tu dinero, la televisión, la comida, no vas a activar tu cerebro, tu cerebro. Sí, eso es verdad. Eso. Yo no sé, uno se amarra mucho a lo que dice la gente. Cuando está en una situación fea o no sabe qué hacer, tu cerebro empieza a trabajar de más. Y lo otro es que estás sola. O sea, sacas tus conclusiones, quieres hacer tal cosa. Hay de todo aquí, bicho, ¿qué es esto? Polen. Que está primavera. Exacto, primavera. Verano, no, primavera. Primavera y está como los árboles sueltan como cositas blancas. Y llegan todas. Y uno respirando. Se muere acá. Pero, y luego en Brasil, o sea, estuviste en Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, y Ecuador. ¿Cuánto tiempo? ¿Estuviste mucho tiempo por allá? No, en Ecuador ni un mes. ¿Pero estuviste en bicicleta o no? No, sin bicicleta. ¿Qué pasó con la bicicleta? La dejé en Bogotá. ¿Y por qué? Después que me acusaron de ser una guerrillera y antes de llegar a la estación de bomberos de Bogotá, tuve un incidente. Y ahí dije, ya me cansé. Ya voy a dejar eso. Sí, ya me cansé. Voy de dedo, autobús, pero... No, aparte que la bicicleta que tenías era horrible. Sí, o sea... sin... ¿Cómo se dice? Cambios, ¿no? Sin cambios. La bicicleta sin cambios, o sea, voy a poner la foto. Es una historia súper linda de cómo conseguí esa bicicleta. La bicicleta, mira, el video, cómo conseguí la bicicleta que me hizo recorrer como miles de kilómetros. Exacto. En Sudamérica. Es bacano, me gusta la idea, me gusta esto, de poder compartir con la gente. Si más personas lo hicieran, estaría súper bien. Porque antes, te lo juro, que antes no compartía mucho con la gente, en serio. ¿Tú? No. No compartía. Antes, hace como que 7 años, creo. Yo tampoco lo hago. Yo ahora mismo tampoco lo hago esto. Para mí es algo de nuevo. Está bueno, es una nueva etapa. Sí. O sea, es el punto. Si yo puedo ayudarte a grabar un video, poner en mi canal, para mí estoy haciendo algo súper bueno. Gracias. ¿Sabes? De la misma manera que otras personas ya lo hicieron. O sea, bueno, me gusta la novedad. Si tú empiezas a hacer lo mismo, o sea, más adelante alguien te puede preguntar, ¿y cómo empezaste esto? Bueno, ahora tengo que expender 2 palabras yo. Bueno. Este chico no es solo un buen enseñante de portugués. Lo digo para ustedes que lo siguen en el canal, no es solo esto. Como ustedes lo ven en el vídeo, o sea, muy alegre así, él es también en la persona. Vida real. Y esto es algo muy lindo decir, entonces... Gracias. Sí, me gusta mucho eso, o sea, de hecho, esto, por eso me gusta grabar los videos, porque si yo he hablado con muchas... Eres muy altruista, como te dije. Si yo he hablado con muchas personas y la gente me ha dicho algo como, oye, eres muy buena onda, tienes mucha energía, y yo, pero yo me estoy limitando solo a personas que conozco acá, como en donde estoy. Si yo empiezo a poner esto en internet, hablando con personas, o sea, contando historias, o sea, trayendo personas como tú que estás acá en el canal, hablando acerca de tu viaje, que es algo que yo quería hacer hace mucho, desde que estaba en Colombia. Ya quería hablar contigo acerca de esto, como que teníamos que hacer un video hablando acerca del viaje. Y otra vez, no me importa si son 2, 4 horas, el que quiera verlo, ve. Y así, ya, Titanic. Chao. El que no lo ve, lo perdió. En serio, no lo viste, lo perdiste. Así nomás. ¿Sabes? Si quieres, puedes invertir tu tiempo en otras cosas. Que mucha gente no se dedica a ver un video de 3, 4 horas, a aprender algo, pero se dedica a estar toda la noche rumbeando. ¿Verdad? 5 horas rumbeando. Para mí esto es perder tiempo. Tomando, rumbeando, o sea, toda la fucking night. Sí. Haciendo esto. O sea, y luego como, hey, ve este video. Ay, pero 40 minutos. Ah, demasiado tiempo. Y hacer todos los días la misma vida. Bueno, está bien una vez. O... Claro. Pero lo que pasa es que la gente siempre... Rutina. ¿Cuál? Rutina, es una rutina. Una rutina. Hacer las mismas cosas, no quiere algo de nuevo. Pero es que la gente, o sea, nosotros los humanos, tenemos esta tendencia de siempre ir por lo más fácil. Y lo más fácil de acá voy por lo más fácil. Sí. Quiero ver una película. Si la película es muy filosófica, la película es muy mala, no entendí nada. Porque la película te hacía pensar. Y estás acostumbrado con películas de chiste, de que tú no necesitas estar concentrado para entender qué pasa en la película. Lo mismo son conversaciones. Estás en una conversación que empieza a ponerte a pensar en demasiadas cosas. Es como que, no. Pero como el ejercicio, tienes que poner el tiempo a esto. Tienes que empezar a vivir esto, a dedicar el tiempo a lo que sea, a lo que quieres mejorar en tu vida. ¿Quieres viajar más? Viaje más, hable con la gente, aprenda. Abre la mente. ¿Sabes? ¿Quieres aprender? ¿Quieres ser una persona mejor? Ponte a leer, a escuchar a la gente, a observar las cosas, a cuestionar más que todo las cosas. Preguntarse por qué eso, por qué aquello. ¿Tiene sentido estar puto con esto? Sí. No tiene sentido. Sí, el día que contando un poco del pedacito, ya robando la escena acá, ya que estaba hablando, ya está hablando de mi viaje. Tranqui. Bien. Pero voy a abrir un espacio acá, rápido. Uno viajando... Tiene muchas formas de imputarse con algo. O sea, no, la maleta no te apareció, o sea, la reserva te la cancelaron de última hora, perdiste un vuelo, o sea, lo que sea, muchas cosas. Pero yo pienso, si yo tengo la oportunidad de pasar por esto que es malo, soy muy afortunado, porque si yo paso por esto es porque tengo la posibilidad de viajar. Hay mucha gente que le daría todo por pasar por una situación como esta, de estar viajando por el mundo y perder un vuelo. Ojalá me pasara a mí esto, estar viajando, perdí un vuelo, ok, listo, voy a otro lado y a ver qué pasa, conozco otra gente, ¿sabes? Y la gente se imputa con muchas cosas. Y yo tenía una reserva... Gente negativa. Sí, o sea... Negatividad. Pues, y no es de malas, o sea, no es que la gente sea malas personas, es simplemente porque nosotros tenemos esta tendencia de reclamar, de ver las cosas negativas, de mira, está mal esto, es como tuviera un artículo... con un montón de palabras súper buenas, todo está súper bien. Y esto pasa en mis videos también. Hay veces que pasa. Tú haces el video, explica un montón de cosas, y el comentario. Tal palabra no se escribe así. Ah. Es como que... Comenta, hijo de... No, o sea, tú puedes decir lo mismo. Joder, pero la manera que uno dice, Hey, Philipe, ¿qué tal? Súper bacán el video, no sé qué, aportaste, tal, verdad. Pero, hey, un tip. Sí. Tal palabra suena mejor si lo dices. Un consejo. Claro, si suena de tal forma. Porque cuando me dices que lo que está mal... La actitud. Automáticamente pienso que has desconsiderado todo lo bueno que dije. Sí. ¿Sabes? O un video que nosotros... un video que nosotros grabamos en un bar en Colombia con una amiga y... hablamos de las diferencias culturales entre Colombia y Brasil. Y muchísima gente, súper bueno, bacano, me gustó, me encantó el video, me encantó el video, bla, bla, bla. Y había mucha gente, porquería, mucha bulla. O sea, si no quieres ver el video, no lo veas. O sea, la gran ventaja del internet es que tú puedes hacer clic en la X. Ya, eso es. Entonces, si no quieres... X, ya, next. Ya, no te estoy obligando a escuchar nada de lo que estoy diciendo. Exactamente. Esa es una maravilla. Es como no entiendo a la gente peleando por teléfono. No, no, parce. Tú, lo colga. Chao. No quiero pasar por esto. O sea, hay situaciones que no hay por qué pelear tanto, no tiene sentido. Verdad. Entonces puedes vivir una vida más tranquila, se paras de pensar en muchas bobadas, se empieza a cuestionar por qué soy puto. ¿Por qué me imputé? ¿Por qué el muchacho canceló la reserva que tenía, me iba a quedar en su casa hoy en la noche y lo canceló de última hora? Ahora estoy en la calle, no sé, a las 10 de la noche, no sé en dónde me voy a quedar. Esto es parte de la historia. Si no hubiera pasado eso, claro, o sea, si no hubiera pasado esto, no tendrías una historia tan bacana. ¿Sabes? O sea, todo lo que te pasó a ti en este viaje, cosas buenas, cosas malas, es parte. Sí, es todo junto hace lo que eres hoy. El orgullo que la gente tiene de escuchar tu historia, qué bacano esto. Ya, paré. La palabra es tuya. No sé qué decir ahora, ¿ves? Por ahí te digo, yo hablo demasiado, me pongo a hablar de esas cosas y me va. Tú tienes la actitud por eso, o sea, por... Pero tú estás hablando, o sea, estás hablando acerca de tu viaje súper bien, o sea... Habla como si estuviera hablando con un amigo. Son amigos que están acá, que escuchan a nosotros. Y ellos saben, todos los que me siguen en YouTube saben que yo lo hago. No es simplemente por ganarme visualizaciones, sí. No, o sea... También yo confirmo que eres así mismo. Yo prefiero 1.000.000 de veces que tenga 2 visualizaciones y que la gente, las 2 que lo vieron, que hayan tenido un cambio en su vida. Sí. Que tener un montón de visualizaciones que a la gente no le importa un culo lo que estás diciendo. ¿Sabes? O sea, sí, tienes que agregar valor a la vida de la gente, o sea, tienes que hacer esto. Si no vives por esto, la cagas. Porque si todos nosotros hacemos esto, todos nosotros nos beneficiamos de esto. Como, es un círculo. Claro, con la película esta súper vieja del niño, ¿cómo es? De la cadena de favores. No la conozco. El niño, no creo, ¿en serio? No. Bueno, seguramente ustedes saben cuál es la película que está hablando, la cadena de favores. Que un niño dice, mira, tú tienes que hacer una cosa buena para 2 personas. Y esas 2 personas a otras 2 personas. Y a las 2 personas. Y va haciendo a un montón de gente. Y eso cambia todo. Tengo que verla. Es una película bonita para concientizar a la gente. Pero al final es esto. ¿Sabes? Compartir. A mí me... Te encanta, te gusta. Me gusta hacer esto. Me gusta. Yo me siento bien compartiendo con la gente. Yo lo veo, ya yo que te conozco lo veo. Me gusta esto porque yo lo comparto y yo veo que hago un cambio en la vida de la gente. Y para mí eso es lo más importante. Que tú estés acá para ayudar a la gente, no para complicar la vida de la gente. Yo me acuerdo también cuando llegué en tu casa, que me ayudaste mucho de verdad en ese sentido. Me hiciste sentir bien. Porque bueno... Viajar en bicicleta psicológicamente te mata, más que físicamente. Mucha gente piensa que es más físicamente, pero... Sí, como, ay, que... ¡Ah, sí. Mi culo! También... Yo voy a tener así todo rojo. ¿Eh? Yo creo que te da una almohada. Voy a dormir 40 horas. Y el lado psicológico es el lado más importante por cualquier cosa que tú quieras hacer. Y bueno, tú me ayudaste mucho porque... Me levantaste. Está bien, de ser una fuente de motivación para otras personas. Me ayudaste. Porque no siempre nosotros tenemos tanta motivación. O sea, a veces pasa. Nosotros tenemos que agarrarnos en algo. Sí. Ya cada persona se agarra a lo que sea, religión, el karma, la vida, el universo, lo que sea. Pero tenemos que agarrarnos en algo para que, no sé, voy a conseguir esto por algo mayor. Yo le contaba a Sabrina, si a mí me da como pena grabar un video, si me da como, tengo vergüenza de hacer esto, pero yo pienso en los beneficios que voy a traer a la gente a través de este video, y luego al final me parece una estupidez que yo deje de hacer esto tan bueno por el simple hecho que me da vergüenza hablar en la cámara. O sea, para mí no, o sea, yo pienso de esta forma, es algo que tienes que entrenar. Es que, bueno, ahora que estoy contigo, consigo. Pero sola me siento un poco un idiota. Pero yo también, o sea, yo grabo videos. Sí, pero es que la gente no entiende, o sea, la gente, todo tiene un principio. O sea, si yo empiezo a correr contigo, yo voy a pensar que no soy capaz de correr nunca 40 kilómetros todos los días. Pero yo tengo que poner en mi cabeza que tú has entrenado mucho. Tú tienes dos opciones. Motivarse por esto, por el hecho que yo voy lejos y que tú vas lejos corriendo. Y si ella consiguió hacer esto, yo lo puedo. Yo puedo, ¿verdad? Sí, yo lo puedo hacer, porque ella está ahí, ella es ser humano, no es ningún X-Men. Sí. O sea, está allá y lo logró, ¿sabes? Pero tú puedes utilizar como al revés también. Tú puedes pensar, bueno, es que ya llevo mucho tiempo haciendo esto, seguramente no me va a dar igual. Si yo me pongo a grabar un video, no va a salir como tus videos. Por supuesto que no va a salir como los videos. Primero, nada va a salir como los videos. La edición, la manera que tú hablas, todo. O sea, hablando acá, en la cámara, más que todo ahora contigo acá, yo soy yo, o sea, sí, yo estoy hablando acá como yo. Yo también, pero... Claro, no es como que voy a fingir, no, es que tengo que actuar para parecer más, no sé, no, esa es la persona que soy, o sea, hablo, me gusta reírme, jugar con la gente. Pero mi problema es que también que cuando estoy sola me paro, o sea, no sé, ahora qué digo y ahora qué... Sí, como te digo, lo más importante es que uno deje fluir. Que fluya la cosa, vaya hablando, hable, lo que quiera. A mí me parece súper bien esto. Volviendo a tu viaje, de las lecciones de tu viaje, dime 3 lecciones que has aprendido en este viaje. Seguramente hay muchas, pero yo sé que cuando uno pregunta, dime 3 cosas, y si uno no lo tiene pensado, es como que, no sé, es como, dime 3 historias, ya, es como que, ay, no sé cuáles historias son tantas, pero... 3 cosas que a ti, porque a mí yo también tengo, voy a compartir también como, no sé si alcanza 3, pero cosas que he aprendido durante el viaje que siempre han estado conmigo. Número 1. Valorar la comida, esto. Ya. Valorar como, las cosas, valorar. Como la comida, como que no echar la basura, como que, no quiero eso, chao. Exacto, valorar esto. 2. Ser menos superficial. O sea, poder ser tú mismo. Sí, como... exactamente. Mirar más a una persona por adentro que por lo que tiene afuera. Y... 3. No me viene. Algo. Confiar en la gente. Sí. Tener... Valorar más, ¿cómo se dice? ¿Valorar? Valutar. Confiar más, valutar, no sé qué es eso. Ver. Hacerle una valutación. Evaluar. ¿Cómo evaluar más las situaciones? Sí, las situaciones, sí, eso. Yo creo, ¿no? ¿Cómo evaluar la situación? Como a ver si qué pasa acá, si puedo confiar en esto. Sí, o no. Más o menos. Voy a hablar acerca de algo. Dale. Una cosa que lo llevo para siempre en mis viajes, durante todo el tiempo que estuve viajando, ahora también viajando, es compartir mi historia con las personas. Compartir cosas que para mí han cambiado algo. O sea, cualquier cosa. A mí me gusta enseñar, por naturaleza me gusta enseñar lo que sea. Y yo te digo, hasta cómo pelar una cebolla. Yo te enseño con los ojos brillando. Mira, tú puedes cortar así, te va mucho mejor. Un tomate, mira el tomate, te enseño, mira aquí. Me gusta enseñar. Entonces, si tú tienes esto... Tú puedes aprender todo, y todo lo que tú aprendes tiene un bicho en la cabeza. ¡Dale, quítamelo! ya. Hago así que me los comí en Amazonas. todo esto que tú puedes compartir con las personas es muy bueno, porque puedes abrirte más a nuevas posibilidades. Eso me parece súper bien. Y antes yo era tan encerrado con mis ideas, yo no voy a compartir nada. Yo no voy a compartir qué pienso yo. Yo no voy a compartir que voy a viajar a tal lado. Yo no, era muy como así, como es mi plan. Pero luego como que hablo con cualquiera, conozco a alguien en un bus y estoy hablando de mi vida, de lo que me pasa. Mi familia me enseñó a no hablar de las cosas de la casa. Que no hable lo que pasa en la casa, es cosa de la casa, personal. Pero justo, es personal, es algo de mi vida también. ¿Sabes? Si yo no hablo acerca de esto, yo no puedo, ¿sabes? Como poner eso hasta, hacia afuera. O sea, ¿con quién voy a hablar de esto? Si tengo problema con el papá, o con la mamá, o con el hermano, o con lo que sea. Yo tengo que hablar con alguien acerca de esto, y tú compartes con las personas, y esto genera reciprocidad, y la gente se abre más. Y cuando nosotros compartimos cosas personales, nosotros nos conectamos demasiado. ¿Ya? ¿Por qué la gente se vuelve pareja o mejores amigos? Por compartir cosas personales. Sí. No es por compartir acerca de bobadas. O sea, estamos hablando de cosas que, de hecho, como que acerca de mi vida, es algo personal. Es, oye, no hablo de esto con toda la gente, pero estoy compartiendo contigo. Sí. Una de las cosas, esto, compartir con la gente. Número dos. A ver. No. Hay más. ¿Ves que es difícil esa pregunta? No. Yo lo puedo decir. Pero cuando uno como pone a hacer lista, es como... no ¿cuál era? Decir, porque tú lo tienes, está en ti. O sea, lo que tú aprendiste está contigo. Seguramente. La cosa es como que poner en un... en un lista, orden. En un orden. ¿Cómo ponemos eso? En un orden, sí, para que... Sí. Pero no sé, o sea, básicamente, o sea, no voy a decir por lista, pero esto de compartir con la gente, de no juzgar a la gente, de saber que la gente tiene sus sueños y no importa cuál son los sueños, son sueños. Un sueño puede ser de tener un Ferrari y el otro sueño es de tener, no sé, este pedazo de palo. Qué sueño de mierda, pero no, justo esto, o sea, uno dice que es sueño de mierda, pero para ti. Pero el sueño para cada persona es un sueño, es, o sea, eso es, verdad, es sueño. Es verdad, ya, el sueño no es como que un sueño bueno, un sueño malo, es un sueño. Tener un pedazo de... Lo que sea, tener un arroz, ¿sabes? Tener arroz, poder cocinar. Sí. O sea, alguien, un accidente, algo, no puedo cocinar, mi sueño es cocinar. Sí. Uno, ¿cocinar? ¿Por qué le pasa? ¿Cómo así? ¿Cómo cocinar? Sí. Y yo vi un video que todavía no lo puse en internet, y siempre hablo de este video, pero nunca más lo encontré y fue muy impactante para mí. ¿Qué video es? Hablando acerca de los sueños de las personas, como varias personas en el mundo hablando de sus sueños. Y yo veía a esta gente hablando, y ellos hablaban de cosas tan sencillas como mi sueño en la vida era casarme. O sea, uno piensa, casarme, uno se casa a cualquier hora, pero normal, toda la gente está casando. Pero para mí, yo lo sentí tan verdadero, tan así como de adentro, como mi sueño es tener mi casita con tal cosa, o mi sueño es tener a mi hijo conmigo, o sea, cosas sencillas. Y yo ahí fue el día que yo no me olvido que yo dejé de juzgar los sueños de las personas. Muy linda cosa. Te lo juro, o sea, y tengo que buscar este video. Dale, tengo que ponerlo en internet. Sí, porque ya hablé de este video muchas veces. Y, no sé, yo lo busco, de pronto ni siquiera... no lo encuentro. De pronto ni siquiera existe este video. Y yo lo soñaba. Sí, un sueño. No, este video... como la película del niño. No, esa película existe. Pero esto es, o sea, no juzgar a la gente. Hay mucho mosquito. ¿Dónde? Me están picando, ¿sí no? No, pero tiene el pantalón. Pero... me están matando los mosquitos. Dale que ya terminamos, ya vamos como en una hora. Pero esto es, básicamente, o sea, hay muchas cosas que se cayó esto. Hay muchas cosas que uno puede compartir, es contar experiencias acerca de la vida, es algo que lleva días, o sea, no es un video de una hora que va a cambiar todo, pero podemos hacer poco a poco los cambios. O sea, como este video que vi, 5 minutos, pero la manera que tú lo tomas... porque yo pensé... sí, porque yo no pensé en estas personas. Ay, perdón, yo no pensé en mí. Cuando ve este video, como, mi sueño es este sueño es muy pequeño, porque así me enseñaron. Si tú no tienes un sueño de llegar muy adelante en la vida, de tener plata, de ser el mejor, no tienes un sueño. Eso es algo muy pobre, o sea, no tienes sueño. Quieres vivir en una casita, es un pensamiento muy pobre, no tienes... Sí. Y uno escuchando esto muchas veces como que se te entra, que es esto, tiene que ser así, tiene que ser, pero no es. Luego te das cuenta que no. Luego cuando veo esto, los sueños de la gente, siempre que escucho a la gente contándome cosas, que quiero hacer aquello, yo como que, wow. Las escucho más. No juzgo. No le digo, tienes un sueño tan malo, qué sueño tan bobo. Mi sueño es vivir en la ciudad acá al lado. Como mi sueño, también cruzar el desierto de Sahara. Sí. Pues, se queda. Le gusta hacer cosas extremas. Quiere cruzar el desierto de Sahara. Bueno. Pero le dije, si lo vas a hacer, que lo haga con responsabilidad. Voy a llevarme una cámara, si ustedes me siguen. Sin internet, en el Sahara. Buen internet. Si vuelvo, lo voy a publicar. si no... Sí, pero te lo juro, el libro lo tienes que poner. En el momento que tú empiezas a poner tu historia, lo que te ha pasado en internet, estoy seguro que estaré publicando acá en internet a la gente. Lo que yo pueda hacer para ayudarte y ayudar a otras personas a través de tu historia, lo voy a hacer. Porque esto es lo que a mí me llena, y yo veo que esto llena a la gente también. Porque al final eres parte de la vida de muchas personas. Gracias, Bill, por todo. Sí, bacano. Otras últimas palabras que te gustaría compartir con las personas que quieren viajar, que quieren salir de la zona de confort y meterse en un país súper loco que está pasando por una situación. Bueno, lo que puedo decir es que hacer... Tengo los bichos. Donde tú vives, donde tú estás, es todo igual. Solo si vas a salir, sabes cómo es afuera. Puede pasar otra mentalidad, otra manera de ver las cosas. Exactamente. No puedes cambiar nada. Está muy estructurado todo. ¿Qué vida es? ¿Qué vida? Oh, Dios, me empapiro. ¿Qué vida es esta? No, ¿Qué vida es para estar siempre en la casa, hacer siempre tu trabajo, hacer siempre la misma cosa? Y si a ti no te gusta, porque puedes hacer tu trabajo sin ningún problema si a ti te gusta. Ningún problema con esto. Y si estás bien. Pero lo que a mí me da cosa es que la gente hace lo que hace, no le gusta y no cambia. Es súper feo. Como ahora, ahorita fuimos a la heladería a tomar un helado y la muchacha... Estaba muy... Como cc, como digo, ¿eh? Cara de culo, cc. Estaba así como... Yo como que... Yo estoy bien, tú estás bien, estamos tomando helado, pero la muchacha se ve mal, se ve así como con una cara así como que no está... Yo no sé... muerta. Pero yo no sé qué carajo ha pasado en su vida, o sea, yo no sé, la familia, se le... Sí, seguramente. Algo, de pronto la muchacha no es así, en ese día en particular estaba como así. Esto no lo puedo juzgar, pero muchas veces la gente es así, o sea, de mala, como tiene, no me gusta aquí, estoy trabajando aquí, no me gusta esto. Y otra vez, o sea, yo paso por los lugares cuando estoy mochileando, más que todo cuando tengo mi mochila en mi espalda, que me encanta tener mi mochila caminando por otros lugares. Y yo paso por una oficina y veo a alguien trabajando en su computadora, encerrado, y yo como miro y yo no digo como, ay, qué vida es esta. Puede ser que a él le gusta hacer esto. Claro, yo no digo esto, pero yo digo, para mí no funciona. Sí. Yo me veo ahí adentro y si yo estuviera ahí adentro... Te sientes encerrado a ti mismo solo verlo. Si yo estuviera ahí adentro y viera a una persona como yo pasando en la calle con una mochila... Te mira raro. Wow, me dolería tanto en el corazón porque no estoy haciendo esto. ¿Sabes? Como que... La vida es una sola, como se dice. Sí. Tienes que hacer lo que... Y no hay reset. Exactamente. No hay como empezar otra vez, simplemente, y, ok, bueno... Tienes que vivir. Sí. Mucha gente miedo de la plata, no tengo esto, no puedo hacer esto. Y... Bueno, al final, como siempre menciono, conversando con la gente, una buena sonrisa y una buena actitud te lleva muy lejos. ¿Verdad? Muy lejos. En experiencias inolvidables, en serio. La buena actitud que tienes compartiendo con la gente. A mí me encanta conocer gente con buena energía, y cuando los conozco me gusta estar conversando con ellos porque yo veo que es algo muy productivo, es muy bueno. O sea, esta persona te llena, ¿sabes? Sí, sí, y otra gente no, te quita. O sea, de esta gente no quiero estar cerca. Es negativo, reclama, que chao. No quiero estar con gente así. Te entiendo. Bueno, muchachos, esto es... Con placer. Seguramente nos quedaríamos conversando mucho más porque hemos tenido conversaciones de este tipo súper largas, con 1.000.000 de horas conversando muchísimo. Es el Titanic, de verdad, hicimos. Sí, de hecho anoche estábamos, nos encontramos en la tarde, ¿no? Ayer. Ayer, sí, en la tarde. En la tarde, yo llegué de... A las 4, más o menos. Sí. Te encontré. Yo llegué al aeropuerto de Bolonia, me conocí una brasileña también. La presenté por esto, porque tienes que conocer a esa muchacha, es súper buena onda, conocer a Sabrina, buena energía. Y estuvimos conversando, pero se extiende tanto las conversaciones que eran como a las 8:30 y yo todavía no había buscado lugar para quedarme. Yo no sabía dónde me iba a quedar por eso, estamos conversando acá y yo no estoy preocupada en dónde me iba a quedar. Y luego al final, como buscamos, de última hora salió un lugar cerquita de su casa y súper bien, súper bien, se cae todo. Ay, Dios mío. Se va a caer. Entonces encontré el lugar en la casa del muchacho, cerca de su casa, y súper bien. Y acá estamos otra vez conversando, compartiendo, y nosotros conversamos acerca de esto y siempre la misma energía. Súper bueno esto, me encanta, súper bien. Muchísimas gracias, por todo. Muchísimas gracias por compartir siempre y por escuchar las historias, por compartir conmigo también, por estar acá compartiendo con nosotros también, que esto es, yo sé que para ti es algo nuevo. Sí. Pero, ¿cómo te digo? O sea, piensa en los beneficios que vas a traer a la gente a través de esto. Que tú seas una persona que pueda cambiar la vida de otras personas. Para mí es algo que siempre me ha llamado la atención. Y yo admiro mucho a la gente que lo hace, porque yo sigo gente que me motiva a continuar haciendo lo que yo hago. Y seguramente, no sé, en internet puede ser que alguien vea a mis videos y cómo se motive a hacer algo también, ¿sabes? Como que, ¿por qué no? O sea, está bien. Y luego más adelante, en 10 años, que diga, no, es que dice eso porque vi una entrevista con una muchacha de Italia, que no sé qué, que al final decidí irme y todo esto cambió mi vida. ¿Quién sabe? Después de este video, una muchacha, vas a viajar. Sí, claro, o sea, puede pasar de todo. Todo, todo, todo. Então, galera, brigadão por ver o vídeo até o final, ok? Se você ficou até o final desse vídeo, como eu sempre falo, se você não dedicar o tempo, ou seja, você não vai aprender muitas coisas. Simplesmente invista tempo, mais tempo, vendo coisas que vai fazer com que você atinja os seus objetivos, ok? Quando qualquer coisa que você está fazendo, pense, será que isso que eu estou fazendo agora está me ajudando a chegar no meu objetivo? Será que... Com certeza, qualquer coisa. Sempre que você estiver fazendo... Trocamos agora, né? Agora para finalizar, né? Se você ficou até o final, agora vai ter que escutar português. Então sempre é isso, você tem que fazer coisas durante o dia... que você, nossa, isso está me fazendo ir mais adiante, mais adiante, mais adiante. E não perder um dia, entendeu? Caramba, o dia, ou seja, caramba, eu tô vivo, eu tô outra vez aqui, eu posso respirar, eu posso caminhar, eu tô livre para fazer o que eu quiser. Verdade. Então, eu posso me sentar aqui, eu posso descansar, conhecer pessoas, posso servir, entendeu? Eu posso estar aí disposto a fazer alguma coisa. Em troca... tem pessoas que não querem fazer ou que não tem a capacidade de fazer isso porque não sei o que seja. Cabeça fechada. Cabeça fechada, infelizmente. A gente tem que viver várias experiências para abrir um pouco a mente, porque eu já tive a minha mente fechada para outras coisas também. E hoje em dia cambia, muda, simplesmente muda. Você começa a ver as coisas com uma perspectiva diferente, você vai se adaptando, vai mudando, entendeu? E uma coisa que eu vejo que é muito chave para você mudar a sua forma de pensar é você se questionar. O que é que você faz? Verdade. Por que eu estou fazendo isso? Fazer pergunta a você mesmo. Sim. Não tá sempre olhando fora, mas dentro, entendeu? Você tem que se conhecer primeiro. Você se conhece, você sabe como é que você é, o que é que você, como é que você se comporta, e você pode ajudar outras pessoas. Se você tá bem com você mesmo, cara, maravilha. Sabe? Ou seja, simplesmente espalhe. A melhor coisa, ficar bem com você mesmo. Isso é perfeito. E muitas vezes a gente tem que passar por situações que leva a isso, entendeu? A você, tipo, nossa, vivi isso e isso me fez sentir que sou uma pessoa que eu tenho que me valorizar mais, entendeu? Eu vi o meu valor quando eu passei por isso. Antes eu pensava que eu não tinha tanto valor, que eu era só uma pessoa a mais, mas cada pessoa tem a sua contribuição nesse mundo. Entendo. Sou de acordo com isso. Até as pessoas que são más exemplos, pessoas que não fazem nada que deveria fazer, pessoas que são erradas, que você olha para essas pessoas e essas pessoas servem de exemplo a não seguir, entendeu? Uma pessoa que faz uma coisa errada, agressiva, faz... cara, eu não quero ser assim, sabe? Não... Fica longe. Então você pode tirar uma lição positiva de boas ações, de tudo, ou de coisa negativa, entendeu? Eu não tenho que observar coisas boas acontecendo para fazer uma coisa boa. Eu posso ver uma coisa ruim acontecendo e pensar, caramba, isso não se deve fazer. Eu vou fazer o contrário. Aí você começa a fazer a coisa boa. Entendeu? Mas é isso aí, galera. Abração para vocês. Eu acho que esse foi o vídeo mais longo do canal. Verdade? Eu acho que sim. É 1h20 alguma coisa. É praticamente um filme. Titanic. Sim, é praticamente um filme. Espero que tenham escutado tudo, né? Não sei se esse microfone captou tudo. Caramba, mas se bem que não tá tão conectado esse microfone, né? ¡Ey, caramba! ¡No! No estaba conectado. O microfone no estaba conectado. Mas talvez, eu acho que gravou o microfone. No voy a grabar más. Ok, agora a gente vai ver se tá, se gravou, caramba, se não gravou esse vídeo. Tchau, gente. Valeu, galera. Abração aí e até a próxima.